donde va Salamanca triunfa, y no solo por el jamón. Parece que estamos recuperando de nuevo nuestras vidas, que es posible la organización de ferias, y además teníamos que estar aquí en Madrid Fusión, porque la cocina salmantina, que siempre ha sido muy buena, ahora mismo es la mejor de toda su historia, y no solo por el producto, sino también por la forma de la elaboración. Entonces tenemos una ciudad maravillosa, patrimonio de la humanidad, pero también, por qué no decirlo, tenemos una de las mejores cocinas del mundo, y la cocina siempre tira. Sí, no solo cocineros de la ciudad, que tenemos un plantel muy importante, sino también cocineros de la provincia. La colaboración para este tipo de ferias y certámenes entre Diputación y Ayuntamiento siempre ha sido muy estrecha, y colaboramos intensamente para poder promocionar Salamanca y ponerla en el lugar que se merece. Y además es fácil colocarla, porque tenemos el mejor, estamos en el mejor momento gastronómico de nuestra historia. Tenemos el certamen más importante del mundo en cuanto al ibérico. Este año nos toca otra vez, lo repetimos, es bianual, es un certamen reconocido a nivel internacional y además estamos en la cuna del ibérico. Salamanca, tanto por producto como por elaboración, creo que tenemos el mejor producto ibérico del mundo. Yo creo que somos un referente, no solo a nivel interprovincial, sino a nivel nacional y, bueno, ¿por qué no?, en otros puntos del mundo, ¿no?, a nivel internacional. Creo que tenemos grandes cocineros, grandes profesionales, y eso hace que la gente venga a Salamanca. Yo creo que es uno de los principales atractivos que tenemos. Salamanca no es solo monumental, no solo es cultural, que también es gastronomía, y es un punto, creo que, muy fuerte. Aquí estamos de nuevo para apoyar a mi sector, y bueno, yo creo que se respira optimismo. Creo que esto ha comenzado ya a pasar, ha comenzado el fin, y bueno, pues vamos a seguir pedaleando para darle un empujo final al sector, que si Dios quiere, creo que vamos a tener un verano potente, si Dios quiere, de los mejores de los últimos años incluso, porque todos tenemos muchas ganas de salir, de disfrutar de nuestro rato de ocio y de turismo. Creo firmemente que es un gran momento para descubrir todo el territorio salmantino ligado a la gastronomía y ligado al turismo. Es una apuesta muy importante y es una apuesta única, porque tenemos que entender como un único territorio. Yo quiero agradecer aquí siempre la labor conjunta del Ayuntamiento de Salamanca en materia turística, en materia gastronómica, y bueno, pues los hechos y ese trabajo codo con codo está aquí. Yo no puedo decir más que creo que es el stand de la feria. Creo que Salamanca a nivel gastronómico y turístico es pionera, es un destino preferencial ahora mismo en el sector, como decía anteriormente, del panorama nacional, y desde aquí pues invitar a todo aquel que sea embajador y prescriptor de la marca gastronómica y turística de Salamanca como un territorio único, y agradecer al Ayuntamiento, reitero, ese esfuerzo que hace por venir siempre como un único destino, y cómo no, a todos los restauradores, a todos los productores del territorio, porque sin ellos esto no sería posible. He estado dando una vuelta por la feria, he indagado en internet, y ningún destino gastronómico en Madrid Fusión tiene esta cobertura, tiene esta actitud cara al profesional, y bueno, pues los hechos nos hacen seguir en esta línea, y los hechos redundarán positivamente en nuestros territorios, en nuestros productores y en nuestros empresarios.